Hola, buenos días. Soy Uriol Ramos, investigador del Centro de Visión por Computador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y voy a contestar a la pregunta del IES a carrilla baja de Modeja del curso de tercero de ESO. Los ordenadores no saben sintaxis. Ellos, en general, son muy tontos y todo lo que saben es aquello que nosotros hemos sido capaces de enseñarles. Por tanto, si un ordenador, un programa sabe hacer alguna acción relacionada con la sintaxis, porque antes, previamente, alguien se lo ha programado y se lo ha enseñado. En cuanto a la visión, pues pasa un poco lo mismo. Hay muchas tareas diferentes en visión, algunas más difíciles, otras más sencillas, y en algunas de ellas pues sí que se usa la sintaxis. Tal vez el ejemplo más fácil, más claro, es cuando tenéis un documento que habéis generado con un procesador de texto, lo habéis impreso y luego queréis modificar alguno de sus contenidos. Entonces cogéis, lo escaneáis y con el programa con el que habéis comprado el escáner viene un programa que os permite convertirlo de nuevo a un texto que lo podéis modificar. Este programa implementa técnicas de visión. Las técnicas de visión pues, se encargan primero de reconocer los caracteres, luego las palabras y por último las frases. Si solo usáramos el reconocimiento puro del carácter, las tasas de reconocimiento estarían alrededor del 80%, del 90%. Para tener unas tasas de reconocimiento mucho más aceptables, que es por encima del 99% a nivel de carácter, se necesitan los modelos de lenguaje, que es la palabra técnica que usamos para implementar lo que son las reglas de la gramática, de la sintaxis de los idiomas. Cada idioma tiene un modelo de lenguaje diferente y usamos esos modelos de lenguaje, la sintaxis de los idiomas, para saltar de este reconocimiento del 80 y pico%, del 90%, que tendríamos si no lo usáramos, a las tasas que actualmente tienen este tipo de programas que podéis usar en cualquier escáner comercial que podáis comprar vosotros. Por tanto, sí que es necesaria la sintaxis para la visión y nada, y los ordenadores no salvarán de esto. Así que espero haberos resuelto la vuestra pregunta. Y nada, si tenéis más, pues ya sabéis que aquí estamos para contestar cualquier duda que tengáis sobre la visión. Muchas gracias y hasta pronto.